eso? Armados con casco y chalecos antibalas, la fuerza policial se impuso. Abajo, todos abajo. En cuestión de segundos, puso boca abajo a estos presuntos criminales, quienes al verse acorralados se rindieron y arrojaron sus armas. ¡Porteras afuera! ¡Ey, señor, de azul! ¡Venga para acá! ¡Ey, el otro varón! ¡Acá, acá, acá! ¡Al piso! Un equipo de nuestra unidad de investigación pudo registrar la espectacular redada policial en búsqueda de homicidas y cabecillas de sanguinarias bandas. ¡Atrás! ¿Quién está atrás? ¡Atrás! ¡Una móvil atrás! Desplagaron al interior de este hospedaje de playa que servía como búnker donde planificaban sus presuntos crímenes y utilizaban como antro de perdición. Son 124 los intervenidos, de los cuales 118 son venezolanos y colombianos. Ellos se escondían en este hospedaje llamado El Rojo. Durante el mega operativo quedó en evidencia la vida lujosa al que estaban acostumbrados. El hospedaje incluía piscina, un bar, un estrado donde organizaban fiestas, una amplia cochera en la que guardaban sus modernos vehículos. Son ciudadanos extranjeros que no tienen actividad conocida, que muestran signos exteriores de tener dinero y, como ustedes ven, con armas de fuego, con droga en cantidad, así que eso no lo podemos permitir. La autoridad se impone. Cayeron un total de 117 venezolanos, entre ellos 44 mujeres, un colombiano y 6 peruanos. En este lugar también se han hallado una considerable cantidad de droga sintética, éxtasis y otra droga volátil que está sujeta ya a una pericia química. Al ser trasladadas, las extranjeras aplaudieron cual si se tratara de un heroico rescate. Entre los detenidos están los administradores del inmueble ubicado en Punta Negra. El lugar no contaba con licencia de funcionamiento. Las 8 armas de fuego y un centenar de celulares incautados han sido sometidos a las pericias y serán contrastadas con los últimos casos de sicariato, como lo sucedido en el local de McDonald's. No se descarta que los sujetos estarían vinculados con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y los Malditos del Rolex. Los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal ya mismo para realizar todas las pericias.